Film de Jochen van Robben. Marius Weyers. Sandra Prinsloo. Joe Stewardson. David Sherwood, Rachel Cox. Bill Flynn, Michael Branner. Fagiana H. Siduma, Peter Krumek. Y Lucas Tabaloy. Por Jochen van Robben. Dirigida por Robert Van de Kolwijk. La joya de los dioses. Saben, o como deberían saberlo, nuestras gloriosas bombas cohetes de Piramunda no están funcionando gloriosamente. Estamos fallando en nuestra misión. Pero tenemos una solución para el problema. Los diamantes púrpura. ¿Los diamantes púrpura? Sí. En una de nuestras colonias en África existe el fenómeno de los diamantes púrpura. Gemas que concentran la luz a tal punto que destruyen cualquier cosa que esté a su paso. Debemos tener esas gemas para nuestros cohetes y las tendremos. Pero, Herr Hartmann Himmler, ¿cómo puede usted estar seguro de que los diamantes están en África? La respuesta acaba de llegar. Diga al doctor Hartwell si es tan amable de pasar. Caballeros, les presento
¡Al doctor Jim Hartwell! ¡Hey! ¡Hey, Hitler! ¡Ah! Al mismísimo Lifro que me estaba refiriendo. Gracias, querido doctor. Qué amable de su parte, doctor. Siempre dispuesto a complacer al Reich por haberme traído este libro desde África. ¿De acuerdo a este libro? Los diamantes púrpura están en la mismísima colonia de la que estamos extrayendo oro. Pero no sabemos exactamente dónde. Pero lo vamos a averiguar. ¿No es cierto, doctor? Os encontrará pronto a dieta de papeles. Esto es todo. Usted volverá a África y encontrará los diamantes púrpura. Y recuerda, mi querido doctor, las paredes tienen oídos. Hay algo, creo, debería haber. ¿Qué? Vamos, apúrese, no tengo todo el día. Son de hace unos días. El diamante púrpura. ¡Fantástico! ¿Dónde está ahora? Bien, ese es el problema. Estamos en una encrucijada. No le comprendo. Bien, después de terminada la ceremonia, los nativos se escaparon. ¿Y el diamante? Bien, se lo llevaron. Nadie sabe dónde está. Usted encontrará ese diamante. ¿Quién es esta damita? Es mi sobrina Ali, es enfermera del hospital de la Cruz Roja en África. Y recuerde que bajo ninguna circunstancia debe ocurrirle algo a ella, ¿eh? Señor Cuervo. ¿Ah? Es decir, ¿sí? Sus expensas, señor. Sí. Debemos insistir en que traiga sus boletas de gastos. Mi querido amigo, me voy al África. ¿Qué pasa si un pigmeo o lo que sea se niega a darme una boleta? Me temo que el ministro insiste en que lo haga. Lo que pasa es que su misión en Monte Carlo nos costó mucho dinero. Bien, ¿puedo verlo? Me temo que no, señor. El ministro estudia su informe de ese hombre de Alemania. No puede ser molestado. ¡Pero maldición! Yo estoy involucrado y soy su sobrino, diantres. Exactamente, señor. El ministro siente que es mejor que no lo vea. Pero me dio un mensaje personal para usted, señor. Lo sé. Ánimo, no bebas demasiado y no violes a alguien que sea importante, ¿verdad? Y, por favor, señor, que encuentre el diamante púrpura antes que los alemanes. ¡Al diablo con todos ustedes! ¿Me está diciendo que este hindú puede sacar de paso a los americanos? Él es todo lo que tiene, Herr Hartmann. Él está en el sector de África. Los americanos lo han enviado al hospital de la Cruz Roja local como mecánico o algo así. ¿Un agente mecánico hindú bajo mis narices y nadie me lo comunica? Por favor, hay una explicación, Herr Hartmann. Sí, mejor que sea buena. El hindú Archie conoció a alguien en el hospital que tenía un mapa que mostraba en dónde estaban los diamantes. ¿Tenía un mapa? Ha desaparecido. Si los americanos checan esos diamantes antes que nosotros, estaremos listos. Y otra manera, señor. Un geólogo de nombre Snowy Grinder escribió un libro acerca de los diamantes. ¿Snowy Grinder? Esto se pone mejor cada momento. El libro no lo dice exactamente, pero quizás él sepa dónde están los diamantes. Quizás lo sepa. En el libro hace referencia a las legendarias minas perdidas llamadas Monometaba. Y supongo que estas minas pertenecían al bueno del rey Salomón, ¿no? Aparentemente sí. Los americanos se han tomado la libertad de enviar al espía hindú a Australia, donde se vio por última vez a Snowy Grinder. Regresarán a África vía Zanzíbar. Y tienen un contacto allí llamado Abdul. La piedra que está en movimiento es la que atrapa al primer gusano. Yo también tengo mis contactos en Zanzíbar. Yo también iré allí.